Mira, Y los papeles del carro, güey. Escuchó un grito, Cristian. Oigan, se escucha como que se queja. Apaga esa luz, compa. Apaga la luz. Oiga, y usted no apaga la luz, compita. Oiga.
sea, compa. ¿Qué? Hay que irnos, compa. ¿Ok? ¿Qué? Hay que irnos fuera. Nos quedamos tantito escondidos aquí. Que nos vayamos, güey. Vámonos. Y otra gente que no. Que prendamos las luces, pero no se puede. Prendemos las luces y esos güeyes seguimos nosotros, compa. Si no le están haciendo algo sexualmente, le están pegando por chismoso o algo. Vámonos. ¿Cómo vamos a bajar? Vámonos despacito, güey. Voy. Como que ya nos vieron. Sí. Dios mío. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Calmarnos, compa. Nos vieron, güey. Camínale, vente. Subieron las motos. Pero eso fue nada más. A voltearlo, güey. No estaban ahí, las tío. Yo creo que lo ejecutaron, güey. No, ma. Ey. ¿Qué es eso, güey? Tenemos que reportar esto, güey. Tenemos que reportar esto, güey. Sí. ¿Dónde está la salida?
Son ellos, güey. Vámonos, compa. Tenemos el carro cerca. Y... Compa. Compa, ahí están en el carro, güey. Ahí están en el carro, güey. Hijo de su... güey. No, ya nos dieron ganas. Chinga. Indias. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, compa. Está la cajuela abierta, güey. Las puertas abiertas. Chingada. Míralo. Amigos. Mira. Miren. No mames. Y güey. No tiene una llanta, güey. No tiene llantas, güey. Pues es que es para no irnos, güey. No mames, güey. A ver, güey. Ya nos robaron. Vean. No mames, güey. Chingada. Yo creo que le quebraron el vidrio, güey. También la abrieron, güey. ¿Qué traías ahí, compa? Mira. Sí. Los papeles del carro, güey. Sí. Sí. A ver, güey. Hijo de su chingada. La herramienta, güey. Carajo. La herramienta, a ver. Hijo. La extra, güey. La extra, la llanta. No manches, compa, nos pararon una chinga. Hijo de su madre. ¿Qué hacemos, güey? No, pues hay que llamarle a la policía, compa. Mira, aquí estaría, mira, mira. Mira, se fueron desesperados, compa. ¿Desesperados cómo? Hasta dejaron una. Dejaron la... Vean, mi gente. Nos dieron gane. No, pues es que cómo... No, pues mándale. Otra llanta. Bien. Puta máquina, güey. Me robaron toda la herramienta del carro, güey. ¿Sí? Mira, aquí están las manos, güey. Aquí están las huellas, mira. ¿Sí? Las huellas, güey.
No hay que tocar nada, compa. Pues hay que... ¿Qué hacemos, güey? Pues hay que cortar, güey, para labrar las... Ay, Dios mío. Hay que hablar de la Liz, güey. Ella yo siento que nos están viendo, compa. ¿Eh? Hay que, ¿sabe qué, compa? Hay que llamarle a la policía, güey. Sí, que Liz le llame a la policía, güey. Mándeleme. Háblele, compa, háblele. Que nos mande una patrulla, güey. Eso, madre. Ay, Dios mío. Le voy a hablar, güey. Puta máquina, amigos. No, pues ni modo, compa. Ya nos tocaba. Hijo de la guaya. Esos cuernos de las motos, güey. Y... No, no. A ver, no, marcale. ¿Mande? No creo. ¿Eh? No creo que hayan sido los de las motos, güey. A lo mejor hasta era un raterío el que estaban ahí, güey, y lo agarraron. Y las cosas. Este vato era el que nos estaba robando, el que estaba gritando, yo digo. Ajá, y lo han de haber agarrado, güey. O no sé. Márcale a la Liz, güey, que nos mande una patrulla, güey. ¿Por qué? Mándele la ubicación y mándale una patrulla. No, no, no me contesta, güey. No hay que tocar, compa, porque son las huellas digitales y todo. No me contesta la Liz, güey. ¿Y los dos balazos, compa? Ese es el pedo. ¿Eh? ¿Me los tirarán a nosotros o al vato, güey? Al vato ese, compa. ¿A quién más? Marcando Liz, güey. Márcale, contéstale. Liz. Liz, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás viendo la transmisión? No. Pues, Liz. ¿Dónde? Ya nos robaron, hija. Nos acaban de robar. ¿Dónde? Acá en el cerro del diablo. Sí. Ya te mandamos la ubicación, hija. Mándanos una patrulla. No, me quitaron la llanta. Y se robaron la herramienta que traíamos. La herramienta y todo, y la extra de la la refacción. La refacción del carro, la otra extra de la llanta también se la llevaron. Ándale, pues, por favor. Ahorita vamos a cortar y te voy a mandar la ubicación. Ahí se te puede venir en Uber. Porfa, consíguete un extra o algo. Porfa. Ok, está bien. Y un gato y todo ese rollo para levantarlo. Para levantar el carro y poner la llanta. Liz. Sí, está bien. Márcale al número de mi esposa y que Edu te dé el gato, hija. Que lo saque del carro. Sí, bueno, ahorita que, yo le mando. Y que saque, dile que saque la cruceta porque no sabemos el número de dado que es, hija. Mejor que saque la cruceta. Y ahí yo tengo... Ah, no, pero no pueden dar los birlos, compa. ¿Eh? Y ya valió madre. Sí, bueno, está bien, ahorita le marco yo. ¡Ey, órale, órale, hija! Está bien. Que vaya con el sabio, hija. Con el enfrente de las playas. Y a ver si tienen uno que nos presten mientras. Sí, bueno, está bien. Ahorita hueso. Órale. A ver, ¿qué bravo en el vidrio, güero? ¿Qué había? No, compa. Ah, aquí, mira. ¿Cómo? Ah. Este vidrio, güey. Lo jalaron, güey. Lo jalaron para abajo, ¿verdad? Y lo jalaron para abajo. Aquí está la mano, sí, mira. Aquí está la mano, compa, pero no hay que agarrar nada. No, ahí está la mano. Ahí está la mano cuando lo jalaron. Lo jalaron y abrieron, mi gente. Ahí está la mano. Y metieron la mano y lo abrieron todo. Y... Por aquí lo abrieron, güey. No, pues no sé, compita, usted. Yo ya hay que cortar y esperar. Pues hay que cortar, güey. Pues mi gente, pues vamos a cortar, güero, para... Ay, Dios mío. No, ya me agüité yo, compa. Mamada tras mamada. Y de por sí ya me quiero retirar de esto. Y ahora esto. Esto no se vale, mi gente, por todo lo que
lo que pasa, dejar los carros afuera de la locación, mi gente, en oscuro. Pasan personas y ven los carros solos, te quebran el vidrio. Como hace día también, hace tiempo me quebraron el vidrio, me robaron las maletas del carro. ¿Y? Y hoy pues te dejaron encuerado, compa. Prácticamente te dejaron encuerado. En San Luis Potosí me dejaron encuerado, compa. Me robaron toda la maleta, me quebraron el vidrio acá el izquierdo. Y ahorita, pinche llanta y la herramienta, güey. Hoy está bien cara la herramienta, compa. Un gato 1800. Y ese lo saqué, que me lo fió mi camarada, el de las ferreteras. Échale. Pues vamos a cortar, güey. No, para ver qué hacemos, güey. No, y hay que cortar, compañero. Ay, Dios mío, dice la gente, no corte, no corte. Tenemos que cortar, mi gente. No puede ser, no, estoy bien sacado de onda, viejo. O mirarían, güey, no, no sería una maldad, güey, no creo, güey. No, mi gente, pues, ¿qué hacemos, güey? Ya hay que cortar, compa, ya estuvo. No, yo siento bien gacho, güey. Ya cosa tras cosa, güey. Hace poco tuvimos el pinche accidente, compa. Ahora esta mamada, güey. No, no puede ser, güey. No mames, güey. Pues se llevaron lo poquito que traíamos, compa. Mira, ahí tiraron, ahí dejaron una moneda, mira, porque también tenía, traía muchas monedas aquí, güey. Ahí está una moneda de 10 pesos, ahí la dejaron tirada, güey. O sea, de la desesperación, güey. Y ya nos dieron cuello, compa. Fíjate si dejaron los bullones. Los bullones serán los birlos. Los birlos. Hasta güey. Los birlos se llevaron los muertos de hambre. Ay, compa, ya no sé si llorar, darme coraje o reírme, compa. ¿Sí? Fíjese y nada más, cosa tras cosa. Hasta los birlos se llevaron, güey. ¿Eh? Échele nomás, compa. Pa' si no es una burla. ¿Esto es una burla, compa? ¿Eh? Pues hay que decir a la liga. Lo bueno es que topa en lo material, compa, y no es en uno. No es en uno, güey. La vida. ¿Eh? No, y el carro no lo podemos dejar aquí, güey, porque si no... No, pues, ¿cómo? No, lo queman, güey. O lo dejamos, le roban las otras llantas. No, o ya encontramos los birlos, pero el carro no. ¿Eh? Échale nomás. No, y es una burla, compa. Ya esto yo ya no lo veo así de que... No. Ciérrelo, compa. Vaya y ciérrelo, compita. ¿Ya qué hacemos, compa? Aguas, compa, no se vaya a recargar ahí y se caiga el carro. Y se joda de acá del cachete, compa. No, pues si agüita, compa. ¿Sí? Tenemos que esperar. Mira, hasta un rayón hicieron aquí, güey. Mira, pinche gente envidiosa, mira nomás. Hicieron un rayón. Este es un rayón, güey. ¿Este? Como con una, algo, como, le rayaron con un alambre. ¿Un clavo? Un clavo, algo, güey. Adrede, compa, eso es adrede, eso es maldad. Eso es maldad, compa.
Mira, hasta tiempo tuvieron para atorarlo, mira. Para que no se les viniera para adelante a los angelitos. Pero olvídate que se hubieran equivocado y les hubiera agarrado una pierna ahí entre las balatas. Te traga el gobierno por ser el carro. Bueno, ya ni digo. A ver, güey, voy a ver si no me robaron la pinche pila, güey. ¿La batería, compa? Sí. A ver. Pues. No, que lo dejamos aquí, amigos, y ya nomás encontramos los birlos. Y el carro no. Yatri de Jesús, dale gracias a Dios que dejaron tres ruedas por lo menos, dice. Hijo de la guayaba, se siente feo, amigos. Compa, no es bueno tocar, dice la gente, porque luego por las denuncias. No, sí la trae, compa. Sí, aquí la trae. Y la pila no se la llevaron, güey. No, a lo mejor no supieron por dónde se abría. Sí, ¿no? Nos dejan hasta sin inyectores, compa. Se roban los inyectores. No se agüita, compa. Sí, vale un billete esa madre, güey. La llanta, güey. El rim. La herramienta, güey. Los birlos, güey. No, compa, no se meta, compa. No se meta ya, ¿qué quiere ya, compa? Ya nos desvalijaron. Si andan los birlos tirados por abajo. No, hombre, ¿qué van a andar, compa? Ahorita se le cae ahí, eso. Se llega a mire, nomás lo voy a decir así, a lo puro pendejo, mire. Nomás la pusieron ahí. Aquí fue, mira. Sí, allí fue. Aquí le metió la mano y raca. Allí mero fue, compita. Échale nada más. Allí mero fue, compa. Ah, se siente gacho porque es dinerito que uno no puede, compa. Que no tiene, uno anda al día. ¿Por qué cree que comí huevito con frijoles hoy? Ah, claro. Pues ya nos dejaron esas, cuando menos. ¿Y de qué nos sirve? Dice Liz que me mandó un mensaje. Que fue a su casa a ver si su papá tenía, pues, una llanta. Si no tiene, pues que mande una grúa, güey. Yo, sí, ¿de cuánto cobra la grúa? ¿Cuánto cobran la grúa de aquí hasta allá? Pues unos 2,500 pesos, 3,000. ¿Y si vendrán para acá ahorita? ¿Eh? Échale, eso está casi llegando a León. Hijos. Nos sale más barato, compa, dinero que no tiene uno. Hay que batallarle ahorita a ver si me abren allá. Si no, con el maestrini. O con mi pa. Las patrullas. Pinches patrullas llegan ya hasta que... Ya la patrulla le reportan ahorita y va a llegar hasta que ya nos vayamos con el carro. Y ya la llanta puesta va a decir, ah, y entonces el reporte, no hay delito que perseguir. Ya lo ven rodando. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos o qué? Pues, ya vámonos a la chingada, compa. Pues vámonos, güey. Yo hasta siento... Me voy a cortar, güey. Ya no me siento ni a gusto. Mira, aquí dice Federico, una vez a mí me robaron una llanta en plena ciudad de Puebla.
y la policía no hizo nada, mejor me ayudó a levantar el carro para poner la refacción. ¿Sí? Pero sí, amigo, la verdad sí es cierto lo que dices, pero aquí ni la refacción nos dejaron. Si no, ahorita la ponemos y mira, vámonos. Pues bueno. Pues ya hay que cortar, compa. Amigos, ay, tú ya, güey. Pues voy a cortar, mi gente, vamos a cortar, güey. Vámonos ya. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos, compa? Ya. Vámonos ya. Voy a cortar, mi gente. Gracias, amigos. De todos modos, buenas noches. Buenas noches, te le estaremos avisando. Que todo, no, ya no traigo ni ganas de. Pues, mi gente, bye.